Estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy. Y ahí le vamos. Buenos días. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro canal de nuevo. Oh, si son nuevos por aquí. Yo soy Adriana. Yo soy Jorge. Y por el video de hoy vamos a ir a dónde. Vamos a ir a un ranchito aquí cerquita de nosotros. Vamos a ir a un jaripeo. Uh-huh. Y en la noche va a haber baile. Así que pienso que podemos ir a las dos cosas. Si la lluvia nos deja. Si la lluvia nos deja, pues vamos a ir a todo. So, por lo pronto me voy a peinar. Vamos a trabajar poquito y luego fuga. Ready? Set. Ay, me pegué. Go. Peiné y me iba a empezar a maquillar, pero Jorge me dijo que su hermano está cortando tunas. ¡Órale! Afuera. Y se me antojaron. So, vamos a ir bien súper rápido. Y ahorita nos terminamos de arreglar, pero ya nos tenemos que ir. A ver, déjame las hacer. Honey, tienes que enseñarnos tu outfit. Gracias. Honey, yo no puedo chiflar, pero yo te chiflo. Todo el día. Ya los voy a enseñar mi outfit porque se burlan de mí. A ver. ¡Wow! ¡So sexy! ¿Qué estás haciendo, Osvaldo? Quiero cortar tuna. Pero ya no alcanzo. ¡Honey! No dejes. ¿Qué estás haciendo? A ver, loco. Esta está buena, mochala, porque se me le mochó el rabbit. Ándale, ahora está bien, ándale. Hasta que es algo productivo. Yo siempre, todos los días. ¡Hey! ¡Vente para acá! ¡Simba! ¡Simba! ¡Vente para acá! Honey, enséñales cómo. Es que no. Súbete ahí para que cortes unas. Necesito decirte. Dime para el lado de afuera. Que te están esperando por si existe una posibilidad de volver. Necesito decirte. Ok, ándale, Simba. Que ya tenemos que ir. Sigues tú. Ok, ándale, güey, súbete. Fierro, pariente. Mira qué bonito protector. Pero anoche, tiendita. Ahora sí. No te puedo ayudar porque tengo la cámara. Pero pisa en la escalera. Necesito decirte. Te puse una escalerilla ahí para que. Agua, ¿no? Muéstranos cómo se brinca en el rancho. Así. Okay. Tráete la escalera, ¿no? Que el carro está liadito. Es todo. Agua, aquí hay mucho lodo. Vas a caer arriba de la penca, loco. Te vas a espinar. Que nada, aquí se va a quedar llorando. Mientras nosotros andamos ahí en el jaripeo, tú vas a estar chille y chille. Y en espinacas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Arrimado el cartón. ¿Qué está pasando? Pregúntalo radio. Se escucha, se escucha. ¿Oh, si se pregunta? No me acuerdo. ¿O se escucha? ¿Y no te pican los mocos? No, se me... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí lo traes! ¡Ahí lo traes! ¡Aguanta! Ya se fue. Ya se fue. ¡Mentira! ¡No! ¿Cómo se ve mentira? ¡Volteate! ¡Y! ¡Apésame ese palito! ¡No! ¡Ay! ¿Y se la pasa en el baño todo el día? ¡Ey! Tiene que estar limpio. No, quién sabe. Ah, sí. Quiere. Ponlo aquí. Y luego hasta acá, brinca hasta acá. Uy.
Good job. A ver, ¿qué andas haciendo? Lo que andas haciendo, literalmente, las estoy barriendo, pero lo que está haciendo este changoleón es que las está barriendo aquí en el pastito, en el zacatito. Y al estar dando vueltas y con la escoba y el zacate y todo, se les caen las espinas. Cada puntito tiene un chingo de espinas. Uh-huh. Y pues hay que darles un buen rato para que se limpien bien. Y ya después ya las podemos agarrar para poderlas pelar, para quitar la cascarita y ya no las comemos. Antes de que pongan en los comentarios, lo ideal no es darle con la escoba. Con más hierbita. Con más hierbita, sí. Normalmente se corta como hierbita o mucho zacate grande. Pero como no los vamos a vender, es para nosotros. Sí, todo bien. Ok, so me andaba alistando y que me voy dando cuenta que literalmente uno de mis ojos casi no tiene nada de pestañas. Y dije, ok, bueno, ahorita me pongo unas, ¿verdad? No me traje ni un par de pestañas. So dije, ¿cómo voy a salir así? O sea, sí lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero dije, tengo que intentar buscar o a ver cómo le hago. So gracias a Dios que aquí cerquitas tengo una prima y le mandé mensaje con una foto. Dije, güey, no tienes unas pestañas, te las pago. Y me dijo, sí. Dijo, ok, me baño y ahorita voy. So ya voy por mis pestañas. Gracias a mi prima por salvar el día. Y no se burlen de mis botas porque Jorge dijo, ponte las más viejitas porque va a haber mucho lodo. Ok, pues déjame ver si estoy en la casa correcta o no. Ahorita veo. ¡Hola! Yo no vine por pestañas, yo vine por queso. Yay. Ok, mira, sí trae varias pestañas. Escogí estas. Las voy a cortar y me las voy a poner. Let's go. So, ya me puse las pestañas, you guys. Medias chuecas, pero todo bien. Gracias a la prima Laura porque me salvó. Me salvó. Iba a salir toda chueca con un ojo sin pestañas y otro. Anyways, ya fueron los niños por mí y ya vamos camino. So, medios tardes. Oh, ¿cómo dice Ani? ¿Cómo dices? No, siempre vamos a tiempo, ¿no? ¿Siempre qué? ¿A buena hora? Vamos a buena hora, sí. Yeah. So, let's go. Ya me lo llegamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se escucha en los radios. Pues ya llegamos, toda mal. Vamos a ver qué cosa o qué. Vamos a ver qué cosa y ¿quieren saber qué? Un poquito aquí, déjatelo iluminar. Gracias, mi amor. Hay tacos. ¡Hay tacos! ¡Woo! Yo vine para los tacos. ¿Y tú, Dani? Listo para los tacos. ¡Ándale! ¿Cómo te dijo que el que sea? El que sea. Le pregunté antes de decirte. Se están peleando porque yo dije centenario y quiere tradicional. ¿Pues cuál? Aquí en la boca. Me hablas, me pendejo y me aplaco y ya volví a ver qué onda. ¡Así! ¡Ándale! ¡Pura soda! ¡Acá el, con el primo! El primo no toma, nomás que ahorita, pues, tocó. tocó. Aquí no te puedes parar en un solo lugar porque te hundes. Tienes que caminar. Ya vi. ¡Te odio! Preguntaba si iba a ser lodo y dije que sí. ¡Qué bueno que me traje las viejitas! ¡Move! ¡Ea! Ah, no, este no quiere. Ese no quiere soda, ese no quiere... Ok, ya te lo vas a acabar. Nomás era un shot, no era un... ¿Tú dices? Pues ya no sé. Pórtate bien, ¿quién te va a cuidar? Yo no. Oh, yo tengo una idea. ¿Nos vas a cuidar a los dos? Ah, chis, ¿no viste que yo ando peor ya? Híjole, ya valió. Ahí sigue tu mujer. Oh, sí. Estaba chingón hace rato, pero ahorita pero, ya... déjame les enseño, mira nomás. Parece... Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Madre mía, me estoy mojando. Va a llover. Ya. Tristemente, pero... Un ratito. Está bien, es parte del show. Es para que no haya calor. Let's go. Thank you.
pasa cuando empieza a llover? Pues todos nos metemos en la carpa, ¿no? ¡Ah, oh, sí! Es su cumpleaños, es su cumpleaños. Por eso está pisteando. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Ey, acábatelo, güey! Ya no, ya no queda nada. Sí, la neta, ya está. Ya no es nada. ¡Para compartir! ¡No, estamos por otra! ¡Por otra! ¡No, no, no! No. ¡Aviéntese las mañanitas porque es su cumpleaños! ¡Aviéntese aquí las mañanitas! ¡Vamos! Para afinar la garganta nomás. ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! Ande la acordeón también, porque... así, así canta mejor, loco. Sí miraste, sí miraste la diferencia, ¿no? Tómate un shot, quiero ver. No, güey, quítale la tapadera, güey. Bueno, es lo que hay. Se acabó y se acabó y hay que probar. Estoy parado. Llegó tarde. Entonces tiene que acomodar a como andamos nosotros. A ver, a ver. Mira, mira, mira nomás. Jorge dijo, espérate, al rato vamos a los tacos. Y ya no hay tacos. Se acabaron. Se acabaron, you guys. También queremos Jorge. ¡Se acabaron los tacos! ¿Qué hago? ¿Qué hay más? Oh, ¿sí? Sí. Saludos a mi mamá. Hi, mom. Tengo que decirle a Jorge que se duerma el sofá, porque el tipo, ¿cuánto comes tacos? Dije, no hay tacos. No hay tacos, lo dejas afuera, así se mueve. Ya, ahorita voy a decirle, a ver cómo reacciona. ¡Mami! ¡Guerra! Ya no hay tacos. ¿Por qué no hay tacos? No me digas eso. ¿Cómo? Si no hay tacos, el que pierde soy yo. ¿Pero por qué? ¿Se acabaron? No, pinche Tommy, no trajo carne suficiente. No es mi culpa, Tomás no trajo. ¿En dónde vas a dormir? En el suelo. En el baño. ¡Ya! ¡Va a dormir en el suelo! ¡En el piso! ¡Córtale, córtale! ¿Qué pasó aquí? No se reventó una cuerda, no la traigo esa. Se reventó una cuerda, ¿eh? Pero traemos el repuesto, ¿sí o no? Ahorita lo hablamos. Va a quedar como nueva, chinga. ¿Sí, verdad? Mejor que nueva. Mejor que nueva. ¿Usted qué opina de la situación? Bien, bien.
Se siente triste porque estamos trabajando. Hoy estamos trabajando. Algo bien. ¿Está bien? Échale un nudo de... ¿Sí trae la cuerda de reserva o no? Diga la verdad. No, esa mochilita prohibida, algo tiene que traer. ¿O la va a amarrar? Vieja, se tronó la cuerda. Ni modo. ¿Qué hacemos? Vamos a dormir. No, vamos a comprar otra cuerda. ¿Ya? Ya vámonos. Ya la compramos. ¿Mis tacos? Oh, se acabaron los tacos. ¿Y? No, me mandaron a otros tacos que a lo mejor me van a dar chorro. Pero hay. ¿Qué está pasando? Por fin voy a comer. Hoy tan buenos estos tacos, ¿eh? Vámonos. ¿Qué pasó? ¿Yo qué? ¿Sí, no? No me hables. ¿Qué te parece? ¿Tan buenos o mandamos por más dinero? Sí. Ahora sí, ¿cómo te sientes? Dani, quiero para llevar. ¿Ya bien, no? Para llevar y con... ¿Ya te sientes bien? Está lloviendo de la madre. Ya estoy viva. Está lloviendo lo cabrón. Ya, mi espalda no está mojada. Poquito sí. Está lloviendo lo cabrón. Ojalá yo. Pero es par de show, ¿no? Par de show. Primo, ¿cómo andas? ¿Uno más o dos o tres o cuatro? Dos, vamos. No. Yo he pedido más. Just happens. ¡Gracias! Tenemos que correr al bailadero. No correr porque nos caemos, pero hay buen paso. Vamos. Extraño, todo el mi vida cambiará, cada uno me achaca más años.
hoy estoy de acordada. Solo acuerdo de mi baño, pintura plateada. Yo te digo siempre llevado, y la gente no puesto a la deseo montar a caballo, como antes yo me paseaba. Amigo, pues, compadre, continuando con las complacencias. Anoche, ¿cómo andaba? Pero anoche, ¿cómo andaba? Ah, todo bien, todo bajo control, todo bajo control. Ya ahora ya nos levantamos bien tempranito. Mi hermano se fue a llevar unas vacas. Ahorita vamos a ir por él en la troquita. Vamos a regresar y me voy a preparar unas micheladas. Oh, porque por favor. Siento que las necesita mi corazón. No, ¿sabes qué necesito más que una michelada? ¿Qué? Unas pestañas, porque no sé qué pasó, pero yo no tengo nada. Oh no. Oh no, pero hice una cita. Ya traes tres. Hice, okay. Es que anoche me quité y luego día andaba piqui piqui y dije, necesito hacer una cita. Soy, hice una cita, a ver cómo me va. Ok, así que ahorita vamos a ir al potrero. Vámonos. Ready, set. Vamos a ir a la mamalona. Go. Hoy nomás el motorón ya está lista. Ay, güey. No, es que se nos cayó un vidrio. Acá anda abajo. Valió madre. Ay, se escucha, pero. Vámonos, ya estamos listos. Ah, la chingada. Tiene trampa porque se me atoró el pie, ira. Ay, güey. ¿Qué pasó? Ah, pues hay unos hilos allá abajo. Ahorita lo recojo viniendo. Ah, no cerró. Ahora sí. Vámonos. Ya está calientito el motor. Mira, me quito los lentes porque no veo ni madre. Aquí voy viendo, voy reversando con la cámara. Atraviesa mi mujer. Ay, Dios. Es que está poquillo duro el volante. Un espejo es el de aquel lado y el otro es la cama. Ay, ay, ojalá. Hasta ahí, porque va primero la otra. Hierro. Súbete, chiquilla. Aquí estoy. Let's go. Ah, mira, ya se secó el charco. Ándale. O alguien lo secó. Ani. Alguien lo secó. ¿Te la rifas o qué? ¿Por afuera o por adentro? Sí, alguien lo sacó porque le hicieron ahí una salida. Ahí, mira. Ay. A ver, a ver. Excuse me. Okay.
Hey, ahorita, gracias a Dios, ha habido un temporal muy chingón. Me acomodo el pantaloncillo. Mucha agua, bendito sea mi padre Dios. Ve nomás cómo viene la carne. Ve nomás. Mucha agua, gracias a Dios. Y pues ya no lo vamos a dar hasta allá porque está más feo. Y no queremos forzar los motores de la mamalona. Entonces vamos a... mamalona. Vamos a irnos aquí caminando. Le vamos a abrir la puerta. La metemos y nos regresamos. Yep. Esto agua y michelada. Una rica y deliciosa michelada. Les diré cómo las hago. Pues que tiene, ¿verdad? Que el cabo... Pues sí las has enseñado en uno de los vlogs viejitos de Adventure. En los primeros vlogs que hacíamos. Ya. Yeah. Que hicimos. Ok, pero pues otra vez, ¿no? Ya. Una refrescadita. Para que vean lo que es bueno. Ok. Y otra vez les vuelvo a decir. Bueno, al ratito les explico cómo está la cosa. Por lo pronto vean nomás. ¡Qué bonito! Pásale, Hani, porque no quiero que nos vayamos a caer al arroyo. ¿Juntos? Pues si te mojas tú me mojo yo. ¿Listo, Dani? ¿Misión completa? Ya, yo pienso que ya nomás hay que salir. A ver si podemos. A ver. ¿Y ya? Me encontré un excursionista. Estos son los que dan las explicaciones en los zoológicos. Qué hombre. ¡Ya llegamos! Otra vez. Esta llave es la llave de la tienda. ¿De mi corazón? Tiene dos funciones. Esto es para el candado y esto es para la llave de la tienda. Esto es como una defensa personal y es llave también. Está perrona, ¿no? Ya. Yeah. A mí me gusta. Let's go. Let's go. Ay, no, y no puedo. Pásale. A mí, ¿qué? Ok, go, honey. ¿Lista? Ya. Yeah. Pero simple y sencillamente hay que poner el limoncito, del mismo que lo vamos a poner a michelada, aquí a los bordes, para escarcharlo con sal, tajín, o lo que les dé su regalada tan, ¿verdad? Pásame, avienta el exprimidor. Ahí va. No te creas, no lo avientes. Ahora, vamos a depositar aquí un limoncito rápidamente. Limón y sal, ya está. Salsa tipo inglesa, vámonos. Aquí se le avientan unos chingazos ahí. Unos 8 o 10 chingacillos. Esta es un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está entre 8 y 10. De esta es más fuerte, es el del jugo Maggi. Unos 3. 3, vámonos. A ver, enséñenos. 3. En la botellita. 3, está. Maggi, con caca de mosca para que sepa más buena. Salsa Valentina. ¿Cuántos? Hay unas gotillas, depende de qué tan picosona la quiera, pero un chorrito ahí. No, está bien. Todo control. Ahí está. Ahora, el kermato. A mí, ya me conocen. El kermato a mí me encanta. El clamato, la neta no me gusta, pero en Estados Unidos me tuve que adaptar porque no hay de este. Pero a mí, para gustarme, me gusta este un chingo. Esta va en la rayita, pero como no hay rayita, pues ahí donde le tantien ustedes. Mira. ¿Y luego? Parejones. Ah, luego hay que darle una batidita con un batidor, pero no tenemos batidor. El más grande que tengan y luego le dan una mediana ahí. Esto es nomás por sabor. 5 vueltas. Porque si son 4 o si son 6, no va a quedar buena. 5 vueltas. Y luego vamos a depositar la cerveza. Right here. La dejamos ahí que fermente un rato. Y luego le vamos a dar el su último toque. Le vamos a dar el último toque, una escarchadita de tajín. Aquí arriba. Así nomás.
ahí como, le da sabor y más elegante y listo, sí. Terminamos. Ya me la acabé. Hasta agarré un cuerito con salsa Valentina, limón y sal y a chingale. Ahora sí estamos listos para almorzar. Vamos a ir a almorzar, Lika. So, dinos provechito. Díganos, por favor. Gracias. Esperemos que les haya gustado este vlog. No se les olvide ponerle like, suscribirse y prender las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.